en el Bristo, quería como en el primer video, ¿viste? Son en las salas ocultas o en algunas otras salas. Qué lindo que es tener Tears Up, boludo. Es hermoso porque disparás como un forro para el orto igual. Zafete Cap es un poder que te va dando cosas. El desafetitea la cara. Claro que, por ejemplo, yo mato a esto y me suben los damage. O me pegan y me sube el ítem, por ejemplo. Son cosas así, re locas. Qué pelotudo, tenés razón, no me tendría que gastar todo el llave. Esto es un lado. Señora que hace el himno tiene razón, por primera vez. No, siempre tengo razón. No, tu caballo no diría lo mismo. Toma. Perfecto. Ah, bueno. Mira, poné pausa. De Mage 3. Me subió uno. Mira, sí, el cabezón. Alguien veía Art Attack de chico. La verdad que estaba muy bueno. ¡El cabezón! El cabezón tenía cabeza grande porque le gustaba el sexo. Le cagué la infancia, porque la verdad, si se meten a ver por qué dicen de que el cabezón tenía sex en su pelo, como que se le va a arruinar la infancia, como alguien. ¿Para qué mierda sirve hacer eso? ¿Para hacer bolón? No. De una, ¿qué? Esto te saca mitad del corazón, con el 3 mitad del corazón vos ahí. Perfecto. Se tiró una bomba nuclear, señor. Está bien. La sala secreta está justo acá. Abajo. Sí, te la he puesto, ¿no? ¿A qué? ¿No está? Nah, no tiene, está. Bueno, acá hay monedas. ¡Monedas! Y acá hay... ¿Me podrías entrar al shop? ¡Al Mercadona! Ah, no, eso está en España. Si tendrías una bomba, te puedes meter al mercado sin... Pero nada, no, no tu 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 qué buena carta. La carta de la muerte. De esa cabida, ¿no? No, te desbloquea algo, no sé qué. No. Primero te desbloquea algo. Después te da cosas. ¿En serio, pibito, chorro? ¿Pero qué pibe chorro? ¡Los pibes chorro! Metele una bomba, te chorrió 80 monedas, guacho. No, lo voy a guardar. La bomba. Para encontrar la sala oculta. ¿No? La sala oculta de la divinidad. ¡La avaricia! Bueno, estos son como la avaricia, ¿no? Como el pecado de la avaricia, son así que te pegan. Ya lo contaste en el anterior video. Bueno, pero cuando te pegan te sacan moneda. ¿Ok? Hay que tener cuidado porque tenemos una moneda y la queremos conservar. O sea, me pegan y no van a ver la moneda desaparecida, pero van a ver de que me va a bajar. Porque cuando te pegan te sacan dos monedas y te dejan una. ¿Entienden? No, te sacan tres monedas y te dejan dos. ¿No? Bueno, ahí, ¿ves? Me desapareció la moneda, chulo. Ahí te sacaron, tendrías que darme menos dos monedas, pero no es para nada. Arrepiento. Ahí la recuperé. Qué buen poder, por Dios, qué buen poder. ¿Lo haces? Lo hago. Bueno, chicos, esta pala lo que hace es saltear de un nivel, ¿ok? Vamos a hacerlo, yo fue. Vos, yo no decía para saltear ahora, boludo. No, pero voy a hacer ahora. Para así, porque perdimos mucho tiempo en la primera jugada. Bueno, pasamos de nivel, chicos. Somos re grosos. Susan. Ah, no, Soul Rock. Soul y Pills y bomba. Dios, recuperé la bomba. ¡Pedú! Sí, ¡Pedú! Sí, un pedú. ¡Pedú! ¡Che duro! Estos chiquititos tienen la cara del compañero de mi hermano de la escuela, que es medio pajarín. Después le paso el Facebook. Dale. No, para protegerlo mejor no. No, porque van a venir pedófilos y se lo van a violar. Van a venir nuestros fans y lo van a violar porque quieren violarme a mí. Arre. Para quitarse las ganas. A ver. Lo van a usar para tocarse.
Bueno, a ver. Acá tenemos esto. We need to go deeper, lo podés usar más de una vez, ¿no? Go to the deeper. Ah, perfecto. Entonces lo usamos de vuelta, nos saltemos todo el juego porque somos re fuerte y lo pasamos. Lleguemos al gran nivel loco. Yo sé a cuál me refiero. Al de abajo. ¿A cuál de abajo? Ah, este. ¿A dónde se contienen litros y litros de chile? Sí. Sí, al Mercadona. Al sótano de Mercadona. Re español. A la teta de la vaca. ¿Qué? Al sachet de leche. Sí. No. Bomba, dame bomba. Arre, tarado. Divertica. Sí, me gusta. Divertica. Che, como que estábamos re. Como que estábamos con gráfica baja, ¿no? Bueno, estos son como los primeros, los que te tiran bolitas rojas, pero estos te tiran pestilencia, o bolita verde, o bomba nuclear, como mierda de quieren decir. Ahí son fáciles de matar porque había solo uno. Te quiero ver chacarita cuando tengamos 1,000,000. No, es fácil. Aguante, tirar mucho cuando... Aguante el tier sub. O sea, cuando arrancas a máxima velocidad, o sea, así, te vas tirando eso. Cuando le pegan todas las bolas juntas. Quiero ver cuántas stats. Ah, les voy a dar una gran... A ver, tengo ahí. Tier como la concha de tío. Y velocidad tuvo un montón también. Gracias al speed tenés ese tier. ¿Cuántos tengo de tier? Porque no. 7. El máximo. El máximo visible. Ah, está bien. Mira, acércate y cagó la tira. Ah, voy a contar una novedad. Voy a empezar a grabar un juego. ¿Qué juego? Es un juego que conseguí en Steam porque soy redown y es muy conocido. Es muy parecido a este. Tiene la historia, viste, re así de pendejo que sufre en su niñez. Y ahora es un juego que tiene que ver con una dimensión. ¡Limbo! Ahí está. Gas Slim no va a empezar a grabar Limbo. Sí. Limbo Steam Version, porque es de Steam. Obvio. Compremos algo original, somos re grosos. Obvio, $10. Oh, ahí tengo el Crisis 2, pero me da lento, así que... ¿Acá cabía? Ah, la verga eso. Aguanta, el Crisis 2 lo tengo para Steam también. ¿Y el Dota y la... Bueno, el Dota es gratis, así que... Y encima no lo tengo instalado porque no me gustó. ¡No le gustó el Dota! ¡Mátenlo! Tormenta arenosa acercándose en 3, 2, 1... ¡Oh! Todo lo gordo corriendo. No me gustó porque me trabé en una misión. Chari. Te sube. ¡Oh, no! Me equivoqué con el sound. Te respiola, nunca, casi nunca lo había visto. Es tipo My Little Unicorn. Es otro poder loco. Me saltearía este nivel, pero no tendría sentido. ¡No, dale! Bien. Ultra combo. Combo de la vida y del amor, chicos. Bueno, nos metemos al monstruo. Este es un pijazo. Este es como de pato. Esto es como de Duke of Flyer, pero también tira menstruación por la boca y araña. Es una mezcla entre de Duke of Monstruo. De Duke of Flyers más de Widow y una verga y monstruo. Y monstruo que tira como es. Le bajé la mitad de la vida, boludo. Bueno, eso es lo que hace la carta de la muerte, baja la mitad de la vida de un monstruo que tiene cerebro. No entiendo cómo vas a hacer para regresar al de abajo. ¿A la mamá? No, a la mamá no, al de abajo. We need to go deeper. Sí. Exactamente. ¡Oh! Arre Magno Mefito. Para. Ay, sí. Fantasma. Bebe Soul. Ah, no, pero me intercambio de Liberty Cup. Liberty Cup se la rebanca. El pacto. Ojía, bueno, esto me despecta el trío si sos repito. ¿Por qué se no lo agarró? Y concha me la... Desbloquea a Eve. Bueno, sí, desbloquea. Porque hiciste dos pacos. Desbloquea nuestro primer. Sí, cuando tenés Splinter Tree, los fueguitos son imposibles de bajar. Bueno, chicos, acá está Satanás, que es rockero, ven, que está haciendo. ¡Que viva el rock and roll! No. De Avir. Ah, sí, porque desbloqueaste ahí. Sí, el Derby. Y la con. La concha. Darkness. A Curse. No, a Curse es una maldición. No, pero por eso. Bueno, chicos, tenemos bastante poder. A ver. ¿Vamos a ir para abajo? Nos vamos para abajo. ¡Uy! Muy bien.
Somos nosotros que hablamos al mismo tiempo. ¡Me pegaron un pelotazo, Messi! Messi se me ríe. Parecés vos de chiquito cuando te tiraron un pelotazo, te dieron la cabeza y quedaste casi desmayado, ¿eh? Sí. Eso fue muy gracioso. Bueno, estamos en el último nivel del juego por ahora. Por ahora, después viene más. No, pero podrías usar el Ghost Reaper y vamos. Pelotudo, no, lo acabo de usar. No, no puedo usar el Ghost Reaper. Puedo volver a usar, boludo. Pero, ¿qué querés que pase el juego a lo cagón? No, obvio. Quiero... ¡Lo vas a usar! Quiero mostrarle a los demás a la mamá. Y si derrotas a la mamá y después en vez de... No seas pelotudo, no podés derrotar. Bueno, no le vamos no a hacer. No la vas a derrotar. Porque después la vas a derrotar en otra partida. Y te gusta el pito. Un saludo para The Gamer, que lo mencionamos más en este video que a Jesús. Que él mismo en su video. Sí. Que todos los chabones que le hablan cuando está jugando en servers. De Minecraft. Es un capo el señor. El señor hace buenos raps y la verdad que es un canal. Vamos, un rap, los tengo todos descargados a revicio. Bueno, acá vamos a hacer la gran Nico Kai. Y de nuevo hizo... ¡Vamos! Me puso cara de puto y encima dije la gran Nico Kai. ¡Qué palorto, boludo, de la concha de tu hermana! Chico, alguien que me mate, ¿qué me hace el favor? Bueno, tragame tierra, tragame... ¿Qué tier tenés ¿Qué tier ahora? Esos son los que se te teledirigen. Bueno, si tuviera el poder de la palita ahora, diría tragame tierra y me meto en el coso, ¿me entendés? Pero el chiste no me va a salir porque no sé en qué momento se te recarga de verga. Se te recarga una vez por sal. Una barrita por sal. Dale, boludo, lo tenés que hacer por la gente. Por YouTube, aunque no lo pases, por lo menos vas a... Pará, dejá de darle lag al juego. Fua. Por hablar tanto. Sí, era por hablar. Me quedo callando. Así se detalla. Fistula, la concha de tu hermana. A ver, fústala, casi digo. Fistula, a ver, fistula. ¿Qué pasa, fistul? Vamos a grabar con una camarita. Vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te... Imagino un youtuber famoso que grabe con una cámara así de celular. ¿Se puede agarrar con el bebé Soul? No. La concha de mi hermano. Estaría piola, la puta del lago. Y justo, mirá. Qué salito hermoso, la verdad. Qué hermoso sale. No, la mosca de mierda esta no, por favor. La concha de mierda. Sacri, sacri. Vamos, solo dos alas más. Solo dos. Soy impaciente, soy una persona. ¡Ya! Qué buen poder que me tuvo. Las tiers, ¿no? Se me van cambiando las tiers. Ven que tengo como un ojo, un tercer ojo, re loco. Sitten Shinhan, el güey de tres ojos, como le llaman en México. No, en México, creo que era en Chile. No sé. No importa, en algún lado le llama el güey de tres ojos. En vez de llamarle Ten Shinhan, ¿ok? Bueno, estas cabecitas ya les dije que se duermen cuando terminás en la parte de la habitación esa en la que están. Y esto está para usarlo. Gati, ¿vos decís que lo uses? Sí, lo voy a usar. Tengo menos suerte que... Jugador compulsivo. A ver, lo voy a usar. Mercado. Perfecto. ¡Mam! ¡No! Llegamos. Si no, va a ser muy corto el video, boludo. Que sea corto. Quiero derrotarlo. ¿Qué tiene? No lo estás derrotando porque te falta el corazón. ¿Por qué das spoilers? Todo el mundo lo sabe, no somos los primeros en jugarlo. No, pero en nuestro canal siempre hay algún don que no se ve. Dale, claro, son 32 personas y justo entre esas una no va a ser. Una cosa es que tengamos miedo. Qué música épica que te ponen, boludo, te hacen sentir re nervioso. Este hijo de puta me está rompiendo la... Sí, mira, todavía no tenés suficiente poder para derrotarla rápido, boludo. Bueno, no importa. Necesitas más poder si te quería meter acá. Es más fuerte. Y para derrotar el Herman, ¿te pensás que es fácil? Es más fácil.
es más fácil encontrar rocas en el mar. Cante conmigo. Ah, rosas en el mar, dice Homero. El otro día vi el capítulo de los hippies. Qué cagada risa. Igual ya lo había visto hace años, ¿no? Bueno, si la, cuando la derrote, a ver si tranquilamente puedes apretar el pecho. Es un intento, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Quiero el epílogo primero. Ya lo desbloqueaste, la pudo. Me la derrotas, aunque no te la ponga. Ya se lo desbloqueé. Aunque las personas no lo vean. Pará. El epílogo, para que sepan, bueno, ya lo deben saber muchos, es, bueno, ¿vieron la historia que estaba haciendo Isaac? Bueno, es el final de la historia que estaba haciendo él. Y después empieza lo que es, bueno, la lucha interna de Isaac. Que bueno, ya estamos en la lucha interna de Isaac, bueno. Pero te muestra más de eso. O sea, los finales tienen que ver más con el gameplay. Necesitas rey. No, no es el range, es porque vuelven los cositos. ¿Por qué? Porque hay monstruos en todos lados. ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Ve! Yo te lo hago. ¡Ay, se me fue! Re atrasado, le dije. No sé, que no vi la sombra. ¡Ay, se me fue! Estamos haciendo re bien, chicos, eh. Esto por ahora es un momento épico de NTG, claro, ¿no? Lo voy a poner en la presentación después. El otro día tuve que solucionar un problema en este canal con YouTube porque decía algo sobre el what the fuck, en estos últimos videos del sonido no se detectaba de qué era. What the fuck, guacho. Estaba re YouTube. YouTube, ¿qué te pasa, YouTube? O sea, detectado como copyright nuestra canción, pero nuestra canción de no, la después intro. Lo solucioné contigo. Ahora todos los videos están monetizados. Ah, perfecto. Excepto los primeros esos que somos las canciones. ¡Que viva la justicia! ¡Que viva el PAN! ¡Que viva Independiente! Y que viva. Que viva. Que viva el porvenir. Que viva el porno. No ¡se murió! ¡Desbloqueamos a Sasuke! ¡Para! ¡Para, estúpido! ¡Sasuke! ¡Qué grosidoso! ¡Sos un down! Pero, boludo. ¿No ves que no se abre? ¡No se abre! ¡Se abrió, pelotudo! ¿Qué? ¿Por qué me pone esto todo el tiempo? Dice de que ama a Dios y no sé qué, estaba re loca. Quizá que estaba pobrecito, estaba mal. Bueno, quizá que estaba arrinconado y estaba la Biblia ahí sobre una repisa y se cae la Biblia. Se cae sobre la mamá, ahí está. Y bueno, y en ese momento Isaac fue Isaac. Está retarado. Bueno, Isaac se sintió contento con su historia y ahí estaba la mamá con el cuchillo. ¿Ok? Ahí entramos en la historia. Bueno, como verán la canción de los créditos está re piola. A ver, ¿qué quiere decir tanto, señor que hace tiempo? Podrías haberte metido en la puerta, entonces iba a ser el siguiente nivel y desbloqueamos tres finales en un día, papá. Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Estaba cerrada, no te deja. Tenés que alejarte. Tenés que alejarte y volverte a meter. No, bobo. Si se abrió por eso. Pero te tenés que alejar y meterte. Y me alejé y me quise meter y no pude. No, te quedaste ahí parado y te fuiste. Dos segundos eran, boludo. Che, este es Pimo. Nunca supe cómo se llamaba. Es raro, es uno de los raros que te tocan de vez en cuando. En el juego son medio raros. Y bueno, como están viendo los créditos de que derrotamos a mamá. Este es monstruo 2, sí. Y esta mamá. Mirá a Isaac y su gustito pelotudo. Isaac. Desbloqueamos dos personajes. A ver, bueno, entonces la parte del inicio te cambia así. Y acá tenemos a Sansón, que tiene el poder Blue Luz y no tiene corazones, tiene uno creo. Y bueno, tiene dos y dos. Es como Isaac, pero tiene solo un corazón. E Eve, que tiene dos en realidad, acá sería. Y te... O sea, este creo que tiene de alma, no sé, después le muestro. No, se la llevaste, tiene un corazón. Bueno, un corazón.
Y bueno, este tiene Death Beer y The World of Babylon, que son dos poderazos que en el siguiente capítulo lo vamos a ver porque si sí reforro, chicos. Si alcanza el tiempo le subo todo completo y si no ya lo corté y ya lo vieron. Bueno amigos de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse al canal si les gustó el video. Si quieren que siga con The Binding of Isaac, derrotamos a la mamá, lo voy a poner en la portada y voy a poner a la mamá muerta. Nos vemos, adiós.